Ahí está, arrancamos cuando vos digas, Clarisa. Que ya estamos y vos también, Luz, si querés grabar, ya comenzá a grabar. Listo, ya estamos. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube de la Facu. Bueno, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos a todos y a todas. Bueno, la idea de esta actividad es para nosotros muy importante porque es la primer clase de la Tecnicatura en Relación al Trabajo, una carrera nueva en nuestra facultad, que viene a abordar una problemática no nueva, pero sí a ponernos como facultad, como institución, en el debate, en la discusión, en poder aportar al proyecto estratégico del territorio desde una mirada particular del trabajo. La idea entonces era un poco celebrar este inicio de una nueva carrera, y qué mejor forma de celebrarlo que con una clase magistral que va a estar a cargo del doctor Nefa, luego de esta breve presentación de la actividad. Pero primero le vamos a pedir a nuestro decano, a Gustavo Marini, que si nos puede dirigir algunas palabras también para compartir la alegría y el entusiasmo que nos convoca hoy por esta actividad y por la carrera que inicia en breve. Gustavo. Bueno, muchas gracias, Tato. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero dejarles un saludo muy especial de parte del señor rector, Franco Bartolacci, que en realidad él fue uno de los primeros en abrazar y compartir esta idea, cuando él era el decano anterior de nuestra facultad, hace ya algún tiempo, y por supuesto nos acompañó con mucho entusiasmo en estos últimos 2 años, en su calidad de rector, digamos, para que esta tecnicatura pudiera llegar a buen puerto y pudiera llegar a realizarse. Siempre estuvo comprometido con este proyecto porque comprendió la importancia de que la universidad mantuviera estrechas relaciones con el mundo del trabajo y con el movimiento sindical, en virtud de todas las transformaciones y de todos los cambios que se estaba produciendo en nuestro país y en general en el mundo, en el sistema capitalista, y que de alguna manera iban a poner en tela de juicio todo lo que se había conquistado en el mundo del trabajo. Por eso quiero dejarles de parte de él un saludo muy especial a todos ustedes y el compromiso de seguir colaborando, digamos, con este proyecto institucional y académico de la Facultad de Ciencia Política. Y en segundo lugar, un poco tal cual como les comentaba hace unos instantes, la importancia de esta tecnicatura, dado las profundas transformaciones que se están produciendo y que sin ninguna duda están abriendo un paréntesis acerca de 2 cosas fundamentales. Primero, el derecho al trabajo y segundo, los derechos de los trabajadores. Son dos grandes cuestiones, dos grandes temas que hoy están siendo atacados, digamos, y vulnerados, digamos, desde muchos puntos de vista. Sin ninguna duda, esto no es nuevo, digamos, básicamente todo lo que es la globalización asimétrica y el neoliberalismo a partir de mediados de los 70 y hoy con la emergencia disruptiva, digamos, de esta revolución tecnológica en el mundo del trabajo, que sin ninguna duda constituyen 2 desafíos fundamentales, digamos, para poder sostener el trabajo y los derechos. Por eso, bienvenida a esta tecnicatura, digamos que sin ninguna duda tiene por delante un conjunto de debates muy fructíferos sobre los cuales vamos a aprender todos. Pero básicamente, y también muy importante, la idea de trabajar en conjunto con el mundo del trabajo y con el movimiento sindical. Este es un proyecto que nosotros esperamos que sea un proyecto colaborativo y compartido con el mundo del trabajo, no simplemente una cuestión de una satisfacción académica, sino también un proyecto de vinculación institucional entre 2 grandes instituciones, todo lo que es el movimiento sindical y lo que es la universidad, que si bien en sus orígenes a lo largo del tiempo tuvo muchos vaivenes, ¿sí? Por momentos parecía que estaban muy unidos y por momentos que estaban muy desunidos. Hoy nuestra expectativa es reunir nuevamente estas 2 grandes instituciones absolutamente necesarias de nuestro país para hacer frente a todos estos desafíos. Y finalmente,
un agradecimiento especial al doctor Julio Neffa de acercarse a dar esta charla inaugural. Para nosotros es un gusto y un motivo de orgullo tenerlo con nosotros y poder aprender de él después de tantos años de trayectoria. No quiero dejar pasar esta oportunidad para invitarlo al doctor Neffa a formar parte de nuestro Consejo Académico de la Tecnicatura, para que nos acerque sus consejos y sus conocimientos, que sin ninguna duda para nosotros que somos aprendices y primerizos en esto, van a ser absolutamente invalorables. De modo tal, Julio, que esperamos poder contar con usted en muchas otras oportunidades. Lamentamos que en esta cuarentena no podamos invitarlo personalmente a conocer nuestra facultad y a compartir también algunas actividades sociales con nosotros, no solamente actividades académicas. Realmente quiero agradecerle en el nombre de toda la facultad su presencia en este acto inaugural y sin ninguna duda vamos a mantenernos en contacto. De modo tal de que muchas gracias a todos, Tato, y bienvenida a esta clase inaugural, Julio. Un abrazo. Bueno, gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, gracias también a todos y todas por participar. Gracias en especial, no voy a mencionar a nadie, pero las escuelas, la secretaría, alumnado, todos los que nos han apoyado para poder empezar. Obviamente a todo el cuerpo docente que estamos trabajando en la implementación de la tecnicatura. Gracias por acompañarnos. Así que bueno, vamos a lo más importante, que es escucharlo a Julio, que siempre es enriquecedor y agradable escucharlo. Así que eso... primero un agradecimiento, porque cada vez que lo hemos convocado, recién estábamos acordándonos de otras instancias, la verdad que siempre ha sido muy gentil y muy generoso con nuestro grupo, con nuestro equipo. Un agradecimiento inmenso para Julio, que yo le decía, es un prócer de los estudios de trabajo en la Argentina, sin duda, y en Latinoamérica. Brevemente, seguramente todos y todas quienes estamos acá lo hemos leído, pero corresponde protocolarmente hacer una presentación. Julio es licenciado en Economía por la UBA, diplomado de la Escuela Nacional de Administración de Francia y diplomado en tercer grado por el Instituto de Estudio y Desarrollo Económico y Sociales de la Universidad París 1 y doctor en Ciencias Sociales del Trabajo por París 1 también. Investigador superior del CONICET. Entiendo que, no sé si sigue siendo, fue director o es parte del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales, profesor en varias universidades argentinas, La Plata, Buenos Aires, etc. Y bueno, reiterar, si para nosotros sería realmente un orgullo que pudiera formar parte, Julio, del comité asesor, así que después la invitación que ha hecho el decano la subrayamos. Y bueno, quedamos entonces a lo que vinimos, a escucharlo a usted, Julio, que es lo más importante. Muchas gracias nuevamente. Bueno, agradezco las palabras del señor decano y bueno, es un honor poder participar en ese consejo con una condición. Primero, que sea ad honorem y segundo, que tenga la posibilidad de realizar alguna actividad académica para los alumnos de la carrera, para que no sea una cosa figurativa de las que conocemos mucho, digamos, gente que aparece cuando viene el fotógrafo, ¿no? Digamos, eso es Argentina, todos tienen un yo más grande que la camiseta, y bueno, entonces, digamos, aceptaría con gusto a condición de poder hacer alguna actividad académica en algún momento, algún seminario o algo por el estilo. ¿Estamos? Bueno. Ya estamos trabajando en eso, Julio. Y bueno, una comidita, un asadito, un vinito, algo de eso, desde ya, ¿no? Sí, sí. Piensen en alimentos espirituales también, ¿eh? Está invitado, don Julio, por supuesto, está invitado. Bueno, muchas gracias, Julio. Digo las instrucciones de la colega de la Tecnicatura, presentar pantalla, toda tu pantalla, compartir, a ver si sale. ¿Aparece? No, todavía no. No, todavía no. Todavía no. Tenía que irse al icono que dice presentar ahora. Sí, pero está borrado, así que pasa. Bueno, en algún momento va a aparecer. A ver. Lo que pasa es que la teníamos y la apagamos, ¿no? Espérese. A ver si. Oh, qué lío. Bueno, ya va a aparecer, supongo. Entre en la pantalla del Meet. Sí.
está ahí, y bueno, y en la parte de abajo, al lado donde dice levantar la mano, tiene la opción de presentar ahora. Usted cliquea ahí y selecciona. Yo hice todo y tendría que estar... Hoy aparecía un circulito que daba la idea que se estaba compartir. Sí. Bueno, no sé, la verdad que... Bueno. ¿Me lo quiere mandar por mail y lo presentamos nosotros? Sí, pero va a ser un lío. Digamos, espérese, a ver, compartir, a ver ahora. Teóricamente... Ahí está, ahí está. Bien, Julio, perfecto. Bueno, pasé el examen. Bueno, y ahora lo que me habían dicho es que había una tecla que se llama F5. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la carátula. Bueno, entonces, digamos, después de los agradecimientos que tenía que hacer, esto es un poco el menú que vamos a ver hoy, de alguna manera, y el objetivo, como dice ahí abajo, es brindar una mirada sobre los problemas estructurales que nos desafían. De modo que no voy a hablar de las materias de la carrera, la tecnicatura, sino el contexto mundial. Y el punto primero es que estamos viviendo tres crisis al mismo tiempo. Es insólito en la historia de la humanidad, ¿no? Es una crisis económica, una crisis ecológica y una crisis sanitaria. De alguna manera, y esto le voy a dedicar algún tiempo para situar los problemas del trabajo ahí. Bueno, entonces, ya la crisis esta, digamos, no hay que pensar que la pandemia produjo la crisis, ese es un error. La crisis ya se venía gestando, digamos, porque la economía mundial venía ya en una situación difícil y ya prácticamente desde la crisis financiera del 2007-2008 ya prácticamente había dejado de crecer la tasa de crecimiento de la productividad, que es la variable determinante del crecimiento económico. Y la crisis aceleró la pandemia, básicamente del lado de la oferta y del lado de la demanda. Y con respecto a eso, los indicadores del Fondo Monetario Internacional lo que dicen es que el año 2020 fue un año muy duro a escala mundial. Solamente China no cayó su Producto Bruto Interno, pero esperan que en el año 2021, digamos, la situación se recupere. Bueno, los dos países de América Latina más golpeados por la crisis fueron Argentina, menos 9.9, y Chile y México, 10.5. De modo que, bueno, y Argentina ya venida de varios años de recesión. De modo que Argentina, comparando con el 2015, hemos perdido más o menos 15 puntos del Producto Bruto Interno. Bueno, entonces es imposible que eso se recupere este año, de modo que van a pasar varios años hasta llegar al nivel del Producto Bruto Interno del 2015, que no era una época gloriosa porque ya la economía argentina está en dificultad desde el 2011, de modo que la situación de Argentina es bastante crítica. Y para el 2021, lo que preveía antes, estas son cifras del año pasado, pero en algunos lugares ya están en la tercera ola, nosotros entramos en la segunda. Y lo que preveían es que comparando con el 2019, en el mundo, el PIB del mundo iba a crecer 6 puntos, en las economías avanzadas básicamente iban a ni siquiera llegar al nivel del 2019, los países emergentes, entre los cuales se contaría Argentina, crecerían 3 puntos, y China, un gigante, 113, digamos que es el país que más va a crecer en el 2021, y eso seguro se... Bueno. En el caso de Estados Unidos, digamos, prácticamente es el nivel de desempleo más alto que sufrió desde la crisis de los 30. La tasa aumentó al 14.7% de la población económicamente activa, con 20.5 millones de puestos de trabajo perdidos, mientras que dos meses antes
del mes de marzo, que fue cuando se desencadena esa crisis, el desempleo era solamente de 3.5. De modo que piensen ustedes que básicamente creció, digamos, como 5 veces el desempleo. Pero eso no afectó a todos los norteamericanos por igual. Como siempre, es un país muy heterogéneo. El desempleo afectó más a los negros, más a los negros, un poco menos a los hispanos, y los blancos, los que menos sufrieron el desempleo. Y es la tasa de desempleo más alta desde 1948. Y en el 2020 perdieron 33 millones de personas, digamos, quedaron desocupados y pidieron ese subsidio que ellos tienen de alguna manera. Y como nunca se vio colas, incluso en Nueva York, digamos, pidiendo comida. Bueno, entonces, esto de alguna manera, esta crisis impacta sobre la globalización y la financiarización. Bueno, en otros países de Asia del sudeste, o piezas, digamos, y bueno, entonces eso hace flotar la idea de que es bueno, digamos, que los países tratan de autosostenerse y se vuelve a hablar de una estrategia de industrialización sustitutiva de importación. Bueno, una de las formas de organizar la producción que había tenido mucho éxito, copiando el modelo japonés, era el just-in-time. Bueno, es decir que just-in-time se caracteriza porque básicamente tiene poco stock, básicamente para ahorrar capital. Bueno, ahora básicamente más bien las empresas van a tratar de tener un stock por si se vuelve a cerrar el comercio mundial. Y digamos, muchos países han adoptado una estrategia como si estuvieran en guerra, ¿no? Es decir, que bueno, tienen que movilizar toda la población, un disciplinamiento, control o cosas por el estilo. Y lo que es interesante es que en este momento de crisis, también está en crisis el neoliberalismo, digamos, y el Estado vuelve a legitimarse. Es decir, ya nadie cuestiona el rol del Estado. Es una discusión que ya no se tiene más en cuenta, ¿no? Y el Estado aparece, sí, como el cuidador de última instancia. Ahora bien, la otra cosa importante, aparte de eso, el Estado, es que los países que fueron afectados por la pandemia aumentaron el gasto público como nunca lo hicieron. Y estaba leyendo hoy, precisamente, que Biden anuncia en el Parlamento norteamericano que va a haber un aumento del presupuesto para relanzar la economía norteamericana, que es una economía que tiene una capacidad de recuperación fenomenal, pero lo van a invertir más o menos el 25% del presupuesto este año. Bueno, si piensa que el presupuesto de Estados Unidos es considerable, bueno, y esto quiere decir que también, además de legitimarse el Estado, digamos, salvo personas muy reaccionarias, están hablando de que hay que reducir el déficit fiscal. Digamos, básicamente eso ya pasó. Bueno, la OIT, de alguna manera, nos muestra 3 efectos que va a haber. Bueno, primero, la cantidad de los empleos va a bajar. Entonces hay un aumento del desempleo y del subempleo y una reducción de horas de trabajo. La calidad de los empleos está en cuestión porque en todos los países del mundo cayeron los salarios reales y se empeora el acceso a la protección social porque hay menos contribuciones a lo que es, en nuestro caso, ANSES. De alguna manera hay trabajadores muy vulnerables que son los que más sufrieron y los que más van a sufrir, bueno, digamos, hasta que no se controle esta pandemia, que son los trabajadores precarios, los jóvenes, sobre todo los jóvenes que son desertores del sistema escolar, las mujeres y los trabajadores migrantes, que en el resto de América Latina el impacto es muy fuerte. Y también se piensa que va a aumentar el desempleo a nivel mundial. Es decir, que calculan, la OIT calcula entre 5 millones de nuevos desempleos y la otra hipótesis es de 24, casi 25 millones de empleo en el año 2020. Vamos a ver cuando lleguen las estadísticas. La OIT también propone pilares para hacer frente a esto
estimular la economía y el empleo, bueno, una política fiscal activa, etcétera, apoyar a las empresas, digamos, el empleo y los ingresos mediante la ampliación de la protección social, lo que el año pasado, por ejemplo, fue en Argentina el IFE o el ATP. También proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, porque básicamente está cambiando el trabajo muy fuertemente y, digamos, a los temas de condiciones de trabajo se le da todavía muy poca importancia. Y, bueno, ustedes saben que hay una disposición por la cual se considera que el COVID es una enfermedad profesional, pero los requisitos para poder solicitar que la ART tome en cuenta el COVID de un trabajador son infinitos. De modo que el doctor Cohen, que es también rosarino, tiene un estudio muy importante y demuestra que son muy pocos los que finalmente acceden a eso. Y bueno, y se habla, la OIT, por supuesto, habla del diálogo social. Y bueno, con el fortalecimiento de la capacidad y la resistencia de los empleadores y de los trabajadores, bueno, el diálogo social de alguna manera es algo ausente, sobre todo en nuestro país. La grieta es cada vez más honda y básicamente tanto el gobierno como la oposición se entretienen denostando al otro lado, con lo cual básicamente la posibilidad de un diálogo social es casi una utopía. Bueno, en América Latina la crisis fue muy fuerte, como habíamos dicho, ¿no? Pero, de vuelta, no es un problema nuevo. Ya desde la década del 50, el crecimiento fue muy bajo, por lo que decía hace un rato que está cayendo la tasa de crecimiento de la productividad, y el PIB entre el 2014 y 2019 creció solo 0.4%. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que como la población a nivel de América Latina debe crecer algo así como 2% por año, quiere decir que el Producto Bruto Per Cápita está cayendo. Y bueno, eso me parece que es central. Entonces, la CEPAL de alguna manera piensa que el 2020 iba a caer 5.3%, pero que iba a haber 30 millones más de pobres. Veremos cuáles son las estadísticas sobre eso. Y lo importante es que ya desde los años 70, que habló el decano hace un momento, se había interrumpido el proceso de industrialización mediante sustitución de importaciones y comienza el proceso actual de desindustrialización. Así que los países a los cuales mejor le va o mejor le fue eran los países que habían apostado a la industria. Es el caso de China, el caso de Corea, el caso de Alemania. Bueno, pero en nuestros días hay un cambio muy fuerte porque la mayor parte del PIB y del empleo ahora se localiza en el sector terciario. Bueno, Argentina es impresionante cuando alguien mira las estadísticas, ¿no? Pero en el sector terciario la productividad es muy baja. Y, digamos, en ese sector terciario es donde ahora se encuentra la mayor cantidad de trabajadores informales, cuentapropistas, los no asalariados y los que son precarios. Ahora bien, el problema es que, digamos, hay una caída abrupta del PIB, digamos, como consecuencia de la crisis y ahora de la pandemia, y eso afecta a todos, pero más a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ustedes conocen la estadística que hay en Argentina de la cantidad de pequeñas empresas que tuvieron que cerrar el año pasado y siguen cerrando, ¿no? Entonces, algunas empresas, bueno, antes que cerrar, bueno, adelantaron vacaciones de los empleados, redujeron la duración de la jornada o recibieron el apoyo del Estado a través del ATP para no despedir, pero los que están suspendidos cobran o cobraban solamente el 75-80% del último salario. Entonces, hay un deterioro en la calidad del empleo en América Latina y obviamente también en Argentina. Y en el 2020, a nivel de América Latina, se perdieron por lo menos 14 millones de empleos. Y básicamente en el 2020 hubo 35 millones de desempleados en América Latina. Y de vuelta, eso afecta más que todo a los informales. Bueno, entonces, en todos estos países
América Latina y en Argentina también, lo estamos viendo en los diarios, cayó el monto del salario real. Es decir, que se aumenta el salario mínimo en términos nominales y las jubilaciones y pensiones, pero en términos reales estamos perdiendo ya respecto de los niveles de casi una década. Y los salarios medios crecieron, pero muy poco. Y todos, bueno, todos por debajo de la inflación. Bueno, es un problema mundial desde la crisis del capitalismo de mediados de los años 70. Sobre esto hay un autor que les recomiendo, que se llama Thomas Piketty, que habla justamente de la economía de la desigualdad. Entonces, el problema que a mí me preocupa también, además del empleo, obviamente, y los salarios, el tema de la salud de los trabajadores, que se va deteriorando cada vez más. Y, digamos, en Argentina todavía la atención de la salud de los trabajadores quedó en manos privadas. Bueno, eso nunca se corrigió desde el año 94, que, digamos, funcionan las ART. Y las ART, básicamente, apenas se ocupan de la reparación de los daños, pero no hacen prevención. Y yo siempre pregunto, cuando doy conferencia en una empresa o en la universidad, si alguien vio a un funcionario de las ART visitando la empresa o la universidad para ver dónde había algún riesgo para la salud de los trabajadores. Y obviamente eso no, porque eso significa un costo. Si las ART tratan de reducir los costos porque el excedente va para los accionistas de estas empresas de seguro. Bueno, en términos absolutos, digamos, la pobreza está aumentando. Bueno, Argentina, la última encuesta fue terrible, digamos que era del último semestre del año pasado, bueno, superó el 50%. Y como ustedes saben, afecta mucho más a los chicos de familias pobres. Familias pobres siempre tienen más hijos que los ricos. Y obviamente la pobreza le afecta más a ellos que a otros sectores de la población. Entonces, la hipótesis es que la situación se va a agravar, se está agravando y, bueno, ahora estamos en la segunda ola, digamos, y va a aumentar el problema de los trabajadores informales, de varones y mujeres. En América Latina eso es grave para los pueblos originarios, afrodescendientes e inmigrantes, ¿no? Y bueno, la situación de pobreza se incrementa cuando hay desempleo y caída de ingresos. Y eso afecta a todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo a los de las clases más bajas, básicamente. Impacta también en las clases medias. Estaba viendo el otro día un estudio y bueno, ya se ha fragmentado la clase media. Hay una clase media alta y una clase media baja. Y básicamente la clase media baja, digamos, se considera que está por encima de la clase baja, pero básicamente están endeudados, están vendiendo lo que tienen para poder hacer frente a las necesidades. Bueno, en cuanto a los sistemas de protección social, se adoptaron algunas medidas, digamos, para, sobre todo con bonos extraordinarios, de alguna manera, y sobre todo para los que cobran los montos más bajos. Las mujeres trabajadoras del sector informal son las más vulnerables y básicamente es un llamado especial para las llamadas trabajadoras domésticas, sirvientas se le decía antes, ¿no? Que es más del 10% de las mujeres ocupadas y que ahora muchas no pueden trabajar porque hay restricciones, digamos, las personas que las contrataban tienen menos recursos y como están en la casa, toman a su cargo las tareas domésticas y de cuidado, y básicamente muchas de ellas han sido despedidas o suspendidas, así que no cobran, vemos que eso aumenta. Bueno, entonces, las tendencias que predominan, digamos, es, bueno, en el mercado de trabajo cayeron las tasas de actividad y de empleo. Miren la encuesta permanente de hogares de Argentina, las últimas, cae la PEA, como se dice, y cae la tasa de actividad y la tasa de empleo. A pesar de eso, aumentó el desempleo y el subempleo. Pero lo que es impresionante es la caída en la... Eso es una situación realmente muy grave, ¿no? Aumentaron las tasas de no registro, el trabajo no registrado en Argentina
es una pandemia que viene ya desde el primer gobierno de Kirchner, ¿no? Básicamente a partir de la crisis de los años 2007-2008, la tasa de no registro no bajó y básicamente ahora está por encima del 35%, es decir, 4,5 millones de personas. Entonces, el desempleo, no registro, bueno, obviamente están cayendo las tasas de salarización. Y Argentina era el país de América Latina que tenía en algún momento dado casi el 75% de los ocupados estaban asalariados. Bueno, eso cayó rápidamente ya desde hace casi una década que está cayendo, y en la actualidad menos del aproximadamente 70% son solamente asalariados y perdimos 5 puntos de porcentaje. Y aumenta la precarización. Bueno, esto me parece que es lo más grave de todo, en el sentido de que hay cada vez más, es más alto el porcentaje de personas de la población económicamente activa y de los ocupados que no tienen un salario. Es decir, que son monotributistas, bueno, están los no registrados, 4,5 millones, ¿no? Pero están también los monotributistas, los autónomos, que, digamos, si quieren protegerse y pensar en el futuro, tienen que hacer su aporte a ANSES, a la AFIP, básicamente, pero ese porcentaje de trabajadores precarios va creciendo. Y eso es un fenómeno del capitalismo, ¿no? Porque, bueno, si hay mucho trabajo precario, para los empresarios les sale más barato la contratación del personal. Se ahorran todo lo que significa ANSES, AFIP, ART, obra social, seguro de vida colectiva, lo que fuera. Bueno, eso es un problema que nos viene encima. Entonces, caen lo que yo llamo los verdaderos empleos. Si los contratos de duración por tiempo, perdón, los contratos de duración por tiempo indeterminado. Aumentan los que le llaman a plazo fijo, monotributistas y autónomos, y bueno, los que están en la economía informal y los trabajadores no registrados. Entonces, creo que en la sala hay una especialista de USMASI que conoce muy bien el tema de la economía social y solidaria, que se le llama. Bueno, es un grupo de personas que va creciendo y que sobreviven. Básicamente, digamos, todos dependen de la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social y arman sus cooperativas, sus ferias, lo que fuera, pero es un porcentaje muy alto de personas y ahí se encuentra la mayor cantidad de los pobres. Es decir que, desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, es cada vez más heterogénea. Argentina es un país donde la desigualdad está aumentando en todas las clases sociales. Hay una segmentación, hay un debilitamiento de los colectivos de trabajo y los sindicatos pierden poder porque va disminuyendo la cantidad de afiliados. Bueno, esta es la primera crisis. La segunda crisis es la crisis ecológica. Bueno, está un poco de moda, de modo que no creo decir nada nuevo, pero el problema es que, digamos, ya desde la crisis de los años 70 y desde el final de la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos se retira un poco de Asia del sudeste, bueno, hubo muchos países emergentes, nuevos países industriales, como se les llama, que empezaron a crecer rápidamente y le dieron prioridad a la industria apoyada por el sector público. Y bueno, eran países que no tenían muchos recursos naturales y por lo tanto comenzaron a demandar, y eso es lo que explica el crecimiento de los precios de los commodities, ¿no? Entonces, básicamente, los países a los cuales llegaba la demanda para satisfacer esa demanda, bueno, los procesos de deforestación para dar lugar a una agricultura extensiva. Bueno, no voy a hablar mal de la soja porque Santa Fe depende mucho de ese producto, ¿no? Pero, digamos, es una soja transgénica. Nadie sabe las consecuencias que eso va a tener para la salud. Y se usan los agrotóxicos. Y también eso tiene un impacto negativo sobre la salud de los trabajadores rurales y los habitantes de los pueblos vecinos a los campos fumigados. Bueno, la minería, sobre todo cuando es a cielo abierto, es,
utiliza mucha agua potable y eso contamina los ríos, digamos, pues se usan productos químicos para concentrar los minerales. Y tenemos muchos movimientos de ecologistas en el interior del país, en Argentina. Bueno, la contaminación del aire. Bueno, básicamente por el dióxido de carbono. Los vehículos a motor, básicamente cuando todo el mundo quiere tener auto, hay familias que tienen 2 o 3 autos, bueno, y eso, esas emanaciones perforan la capa de ozono y eso provoca problemas de salud, además del recalentamiento del planeta y el cáncer de la piel ha crecido. Hay un agotamiento de los suelos porque se lo usa intensivamente, hay poca rotación y se usan los agroquímicos a mansalva. Bueno, se contaminan los ríos, digamos, porque, bueno, prácticamente como no se tratan los residuos, se vuelcan a los ríos, las industrias. Y bueno, básicamente eso impacta y debe contaminar a los peces de alguna manera, ¿no? Bueno, y todo eso provoca el recalentamiento del planeta. Y digamos, no solo el deshielo de los polos. No sé si han visto fotos de los polos de hace 30 o 40 años y los polos ahora. Bueno, se están derritiendo. Bueno, se estima que si el deshielo continúa, hay muchas ciudades que van a ser inundadas, que están cerca de los Londres, en Nueva Delhi, Buenos Aires, y muchas ciudades van a quedar inundadas si ese proceso continúa. Y hay entonces tsunamis, incendios, inundaciones provocados por el recalentamiento del planeta. Y en el caso de Argentina, entre 1998 y 2018, así que hubo varios gobiernos ahí, ¿no? Se deforestaron 6.5 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina. Claro, era para plantar soja, ¿no? Bueno, entonces, hay un deterioro del ecosistema y lo interesante es que esto se vincula con la pandemia, porque se reduce, digamos, cuando se deforesta y se deteriora el ecosistema, se reduce el espacio vital para los animales y entonces se desplazan a donde viven los seres humanos y les transmiten virus que para ellos no eran nocivos, pero los seres humanos no estaban habituados. Por ejemplo, también la cría industrial intensiva de animales. No sé si alguna vez habrán visto ustedes los criaderos de pollos, los pobres pollos, de alguna manera les prenden la luz para que de alguna manera no duermen, estén comiendo, se los alimenta para que estén gorditos a los 60 días, bueno. El ganado, los filot, bueno, los peces, ¿no? Todos habrán comido seguramente pescado tan rico que viene prácticamente de Chile, pero si uno piensa, fueron engordados a fuerza de muchos productos químicos, básicamente, y medicamentos y cosas por el estilo. Bueno, eso va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, el problema es que digamos, cuando pensamos cómo surgió el COVID, bueno, fue un murciélago a través de otro animalito y bueno, que de alguna manera empezaron en esa ciudad de China y aquí estamos, el mundo entero viviendo del, digamos, sufriendo el COVID, de algo que apareció hace menos de 2 años y que afecta a toda la humanidad. Bueno, entonces, la historia demuestra eso. Es decir, que siempre las grandes crisis, las grandes pestes, eran consecuencia de estos problemas que vengo de contar. La influenza, la gripe originada en los pollos, por eso se le llama la gripe aviar, el tifus, picaduras de pulgas que están en varios animales, la peste bubónica, de vuelta a las pulgas que vivían en las ratas, sida, bueno, fue transmitido a través de los simios, la vaca loca, que en Inglaterra obligó prácticamente a matar casi todo el ganado, era la fabricación industrial de ganado en los filot, para engordarlos de manera forzada para tener más kilos, ¿no? Y el COVID entonces vino por el murciélago y básicamente se está hablando ya de la peste porcina que se manifiesta en China y en Brasil. Y bueno, el problema es que los científicos dicen que si no se, digamos, se pone freno a esta contaminación ambiental, el año 2030 es la fecha tope. Si para esa fecha no se vuelve atrás en cuanto a los grados de recalentamiento del planeta,
la vida humana y la vida de los animales corre peligro. Bueno, estamos frente a este problema, ¿no? Entonces, bueno, esto es para dar un poco de contexto. Bueno, con respecto a la segunda parte de la charla, el tema es que estamos viviendo en un modo de producción y, digamos, de una manera totalmente involuntaria, estamos en un modo de producción, de alguna manera. Y el modo de producción predominante en Argentina y ahora en la mayor parte del mundo es el modo de producción capitalista. Entonces, propiedad privada de los medios de producción, el trabajo asalariado, el mercado como el espacio donde se hacen las transacciones, el rol de los empresarios, que es dominante en el mercado porque tienen la iniciativa y básicamente el poder público Estado apoya a los empresarios, y básicamente hay una relación salarial, de alguna manera, que es la cosa más característica del capitalismo. No es la propiedad privada, no se engañe, es el hecho de que hay un trabajo asalariado en relación de dependencia. Eso es lo más esencial. Bueno, entonces, digamos, y ese capitalismo, digamos, adopta una modalidad muy especial. Es decir, que, bueno, dicen los economistas que tiene primacía el valor de cambio sobre el valor de uso. De alguna manera, así que, digamos, esa es la importancia, porque cuando se habla del valor de uso, ahí está no solamente el valor de cambio, el valor que se genera, sino también el plusvalor. La acumulación de capital, bueno, la lógica del modo de producción capitalista es una acumulación que no tiene límites. Entonces, hay también una relación de intercambio mercantil, y para eso el dinero, y ahora están los bitcoins, básicamente. También existe una separación entre los productores directos y la propiedad de los medios de producción, que es un poco la característica. Y lo importante es que los trabajadores tienen que vender, mejor dicho, alquilar durante un tiempo, los asalariados, ¿no? El uso de su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y eso es lo esencial del capitalismo. Aparece una relación salarial. Son las normas y las instituciones que regulan el uso de la fuerza de trabajo, la Ley Nacional de Empleo, y la reproducción de la fuerza de trabajo, la Seguridad Social, la RT, las obras sociales. Y la característica, digamos, en el capitalismo es que el asalariado implica que hay una subordinación consentida. Es decir, que ante el miedo del desempleo, los trabajadores aceptan ser dominados por otra persona y pierden su autonomía. Entonces, esta lógica de producción y de acumulación no tiene límites, habíamos dicho, y es un cambio muy fuerte, es un modo de producción muy diferente de los anteriores. Y las empresas compiten entre sí en el mercado, es la lógica misma, de alguna manera, y para, de alguna manera, aumentar la productividad, las empresas incorporan innovaciones científicas y tecnológicas para aumentar la productividad y reducir los costos. Y bueno, cuando una empresa innova, las otras que estaban en la misma rama y pierden partes de mercado, también innovan, y eso lleva a una sustitución de trabajo por capital. Entonces, los países capitalistas más avanzados básicamente viven este cambio que les mencionaba hace un rato, es decir, que aumenta lo que se llama la composición orgánica del capital y se va sustituyendo trabajo por capital. Y el problema es que en el capitalismo, su lógica básicamente es que la tasa de ganancia tiende a disminuir, ya no crece tan rápido como antes. Y eso, de alguna manera, es lo que produce las crisis del capitalismo y se pasa de un modo de desarrollo a otro. Bueno, Lecano hablaba hace un rato de la crisis de los años 70. Bueno, entonces hubo en la segunda posguerra 30 años de un crecimiento económico espectacular en todos los países del mundo, algo que no se va a repetir, salvo que me equivoque, ¿no? Básicamente, que se fundaba en que había grandes empresas, las transnacionales nacen en esa época, una producción integrada verticalmente, es decir, que todas las piezas que necesitaban para construir un vehículo se producían dentro de la fábrica,
se trataba de buscar un incremento de la productividad y economía de escala utilizando los procesos de trabajo tanto tayloristas como fordistas, básicamente, y donde la producción se hacía tratando de reducir los costos, pero todavía no había mucha exigencia de los consumidores para obtener productos de calidad. Y bueno, cada vez que hay una crisis, no es que el capitalismo se derrumba, el capitalismo tiene una capacidad de adaptación y de reestructuración fenomenal, y lo que ocurrió cuando esa crisis de los años 70 ocurre, porque hubo una crisis de estos procesos de trabajo, tayloristas y fordistas, porque los trabajadores las rechazaron. Es una época, los años 70 y fines de los 60, las grandes huelgas que hubo en el mundo, donde los trabajadores, obviamente, también pedían aumento de salario, pero lo más importante era que no soportaban esos procesos de trabajo y el deterioro para su salud. Y bueno, digamos, los países, digamos, convocados por Estados Unidos, básicamente los países ricos, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, etcétera, digamos, hubieron muchas reuniones y conversaciones que eran presenciales, no virtuales de alguna manera, y digamos, de esas recomendaciones que hicieron para hacer frente a las crisis, es que surge el modo de desarrollo neoliberal. Es decir, que teníamos el modo de desarrollo keynesiano-fordista 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, y desde ahí hasta nuestros días, este modo de desarrollo neoliberal que se va transformando, y en nuestros días la globalización y la financiarización son sus características. ¿Qué es lo que recomendaron estos en el consenso de Washington, cómo se llama? Bueno, privatización de empresas públicas y del sistema de seguridad social. Bueno, Argentina llegó tarde eso con Menem, ¿no? La apertura al comercio exterior, la globalización, la desregulación de los mercados, atraer el capital extranjero y darle ventajas, y las reformas laborales, la flexibilización, las caídas de los salarios reales frente a la inflación y la productividad. Esto me parece que es central, porque como la tasa de ganancia crece más lentamente que antes, los empresarios tratan de reducir los costos. Es un cambio en la estrategia empresarial. Tratan de reducir los costos. Hay costos fijos y hay costos variables. O entre los costos variables están los salarios. O entonces, esa es la explicación, una explicación lógica. No es que los patrones sean malos, es que la lógica del capitalismo los lleva a tratar de reducir los costos, y por eso los salarios reales no crecen desde mediados de los años 70. Cuando hacemos cálculos sobre el salario real en Argentina, el salario real más alto era el de 1974. Digamos, el salario real más alto en Argentina, 1974. Bueno, entonces, es para ubicarnos. Bueno, la otra cosa que ocurrió también en ese momento fue la implosión de la Unión Soviética. Es decir, que bueno, ese sistema no aguantó más, por razones económicas y razones políticas. Y bueno, hoy día la Unión Soviética es una tecnocracia de alguna manera, digamos, donde básicamente no hay una plena democracia, y es un país que, digamos, tiene un peso muy grande porque, bueno, provee de gas básicamente a toda Europa, la industria de armamentos es realmente muy importante. Y en nuestros días, digamos, esto del COVID de alguna manera le ha dado una posibilidad muy grande para aumentar un poco su producción. Y es una empresa transnacional la que nos vende los COVID, digamos, no es... Bueno, la otra cosa es, bueno, cae el muro de Berlín, y bueno, eso quiere decir que hay una situación, porque Estados Unidos queda como dueño del mundo, porque digamos, desde fines de la década de los 80. Queda como dueño del mundo. Estados Unidos, digamos, no tiene opositores en la Unión Soviética, y eso queda desarticulado. Entonces, hay una diversificación del capitalismo. Es decir, que no hay un solo capitalismo. Digamos, cuando hablamos del capitalismo, estamos simplificando. Hay muchos capitalismos que son muy diferentes, porque tienen que ver con la tradición de los países. Bueno, una cosa es el capitalismo de Japón, donde el empleo es vitalicio,
una cosa es el capitalismo de los países nórdicos, digamos, donde muy buenas condiciones de trabajo y hay democracia económica. Otra cosa es el capitalismo renano. Bueno, el capitalismo, obviamente, de anglosajón es el que tiene tal vez la cepa más pura dentro del capitalismo. Y tenemos los países capitalistas latinoamericanos con esta gran heterogeneidad. Entonces, hay este nuevo modo de capitalista neoliberal se dio junto con un modelo cultural. Así que no es solamente la propiedad privada y el trabajo asalariado, no. Hay un nuevo modelo cultural que se transmite por medio del sistema educativo y con el apoyo de los medios masivos de comunicación. Y ahora, utilizando Internet, todos leemos los diarios gracias a Internet y vemos la cantidad de anuncios comerciales. Antes de llegar a la noticia tenemos que borrar cosas o lo que fuera porque, bueno, el mercado entró por ahí. Entonces, se estimula la libre competencia, se cuestiona la función del Estado en cuanto a la producción monopólica de los bienes y de los servicios, se impulsa el progreso individual en base al esfuerzo propio, el mérito, como se dice, ¿no? Promoviendo la capacidad de emprenderse por todas las facultades y clases sobre emprendedorismo, ¿no? Y, digamos, se incita a las personas a emprender y a correr el riesgo, aceptando la posibilidad de fracasar. Bueno, entonces, los ascensos y las promociones, que son los chicos que van a cursar esta materia, se van a ocupar, ya cambió. Antes era en función del tiempo de trabajo, por antigüedad. Ahora, básicamente, las cosas han cambiado. Se aparece en el mérito. El grado de involucramiento, de compromiso que tiene el trabajador con la suerte de las empresas. El imperativo de formarse, utilizando su tiempo libre y pagando los estudios para tener un diploma, para ascender, tratando de buscar entonces, digamos, aumentar su capital humano. Y básicamente se acepta la desigualdad de remuneraciones y se trata de hacer carrera, pero de una manera individual, dejando de lado la solidaridad, de modo que el individualismo penetra por esta lógica misma del capitalismo. Y lo que se olvidan es que hay en el origen una desigualdad de recursos. No todos van a poder ascender. El mérito es difícil porque no somos iguales desde nuestro origen, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, las consecuencias de todo eso, habíamos dicho que las empresas tratan de bajar los costos. Bueno, estamos viendo esta película, todos ustedes, ¿no? Seguramente hay una reducción de la talla de las empresas para bajar los costos y las empresas ya no van a haber ninguna gran empresa que se cree, se están achicando todas. Es decir, o subcontratan o tercerizan buscando reducir el tamaño del colectivo de trabajo y obviamente que los sindicatos pierdan poder. Y bueno, se abandona la integración vertical y digamos, se trata de reducir entonces los costos unitarios. Bueno, hay mucho desempleo e informalidad y eso estimula a muchos empresarios cuando los sindicatos son débiles o tienen poca fuerza, se contrata trabajo no registrado. Habíamos dicho que más del 35% de los ocupados no están registrados en Argentina. Y a los patrones que contratan a esos trabajadores se les reducen los costos salariales y los costos laborales, de modo que hay una lógica, esa lógica que hablábamos de esa búsqueda de la acumulación de capital que no tiene límites, lleva a que los empresarios, como no pueden aumentar mucho sus tasas de ganancia, tratan de reducir los costos. Entonces, el problema es que crece la desigualdad y la heterogeneidad entre países. Hay cada vez más diferencia entre los países. Dentro de los países, entre capitalistas y asalariados, la desigualdad aumentó. Los trabajos de Piketty son aleccionadores. Y dentro de los asalariados hay cada vez más una mayor heterogeneidad. Y hay mucha gente que queda fuera de la relación salarial, en la informalidad, la marginación, en situaciones de pobreza, básicamente de autosubsistencia. Hay una vuelta a la autosubsistencia o recibiendo subsidios. Entonces,
hay una lógica, digamos, que es esta búsqueda de bajar los costos fijos y los costos variables. Bueno, ¿qué cosa, qué técnicas se utiliza? Bueno, uno, exteriorizar físicamente la fuerza de trabajo. Espero que me entiendan, ¿no? Bueno, entonces, es decir, los empresarios tratan de que trabajadores que trabajan para ellos estén fuera de la empresa y no dependan de ellos. Entonces, fíjense que tenemos la subcontratación, la tercerización o la deslocalización a países o regiones donde los impuestos son más bajos o no hay sindicatos. Es decir, que las empresas reducen sus costos salariales y sus costos laborales, digamos, exteriorizando fuera de su ámbito la fuerza de trabajo, y entonces, digamos, se subcontratan o tercerizan. Bueno, eso es impresionante en Argentina. Y bueno, la legislación laboral trata de recordar que hay una especie de asociación y de solidaridad de la subcontratista con la subcontratante, lo que fuera, pero eso hay que probarlo en los tribunales. Bueno, y también hay una exteriorización jurídica. Es decir, que pueden estar dentro de la empresa, pero no son empleados, no son asalariados. Es decir, no están cubiertos por la ley de contrato de trabajo. Bueno, entonces, esto es muy frecuente. Por eso el tema de los monotributistas, de los autónomos. En la administración pública, cualquiera sea el gobierno, hay trabajadores de planta transitoria. Y muchos no sabemos cuántos son porque se los contrata como consultores en la administración pública y sale de otro ítem del presupuesto. De modo que esos trabajadores de tipo precario van creciendo. Y hay un autor, digamos, Roger, que habla de, digamos, interesante porque, bueno, da frío en la espalda. Sí, antes se hablaba de la cuestión social. Siglo XVIII, siglo XIX, era la cuestión social, la que hablaban las encíclicas papales, lo que fuera, ¿no? Bueno, pero básicamente después se hablaba del proletariado, que es una palabra que en Argentina se usa poco, bueno, porque por razones que ustedes se imaginan, pero que en muchos países se habla del proletariado, bueno, pero cada vez menos, y se habla ahora del precariado. Es decir, que va a haber cada vez menos asalariados y va a haber cada vez más trabajadores precarios, sin contrato, monotributistas, autónomos, trabajadores no registrados, de planta transitoria. Esa categoría es la que va a crecer. Entonces, yo soy uno de los temas que más me gusta a mí trabajar es los temas del proceso de trabajo. Bueno, entonces, históricamente, hasta hace una década, era claro que había tres procesos de trabajo. La división técnica del trabajo, descubierta por Adam Smith, cuando miró esa fábrica de alfileres. La división social del trabajo, Taylor, con la Organización Científica del Trabajo. Y el trabajo en cadena, el trabajo mecanizado, la introducción de Ford. Bueno, y eso se aplicó, digamos, a escala mundial, y es lo que explica ese crecimiento tan fuerte en los países capitalistas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora aparecen dos nuevos procesos de trabajo, es una cosa interesante. Uno, bueno, todos seguramente habrán visto o han usado los repartidores de productos en bicicleta, ya sea de la pizza, de las empanadas o de productos que vienen de la farmacia, lo que fuera, y también los choferes de Uber, de alguna manera. Y todo eso es interesante porque ¿cómo se maneja eso? ¿Qué empresa? Bueno, nadie sabe dónde tiene la sede esa empresa, ¿no? Y son plataformas digitales, son algoritmos. Es decir, que hay algunos informáticos apoyándose en abogados laboralistas pro patronales que se las ingeniaron de alguna manera para que no aparezca que hay una relación salarial. Bueno, entonces, obviamente que hay una relación salarial, pero básicamente le rechazan. De alguna manera se han constituido sindicatos, pero bueno, son chiquitos y no tienen mucha fuerza. Pero para los empresarios, digamos,
se reducen los, es decir, el que maneja Uber, que creo que está en Holanda, la sede central, o los que manejan los repartidores, bueno, básicamente invierte muy poco en capital, es decir, lo que estaba diciendo hace un rato de reducir el costo fijo, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque el auto lo pone el chofer del Uber, la bicicleta o la moto la ponen los repartidores. Es decir, es una forma de reducir los costos fijos. Por eso creo que no, eso no va a desaparecer, porque es la lógica misma del capitalismo, ¿no? Y tenemos también, básicamente, los trabajadores de las empresas de plataforma que estábamos mencionando, ¿no? Y entonces, básicamente, esos trabajadores de plataforma no tienen un contrato laboral, no son asalariados, no tienen el derecho a la libertad sindical, tienen dificultades para que, si constituyen un sindicato, que el ministerio los reconozca, les dé las dos personerías, no pueden negociar convenios colectivos de trabajo. Como que es importante esto para ver un poco, espero entender la causa. Bueno, estos cambios son muy rápidos. Y lo que le decía hace un rato con los procesos de desindustrialización. En la década de los 70, las empresas más grandes eran, bueno, General Motors, básicamente. Bueno, en nuestros días, las empresas más grandes del mundo ya no son industriales. No son industriales. Están basadas en las nuevas el cambio científico y tecnológico que emerge con fuerza después de esa crisis, digamos, y que emerge el capitalismo neoliberal. Básicamente aparece lo que se llama el capitalismo cognitivo. Bueno, Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, es una empresa china, básicamente, que es tan grande como las otras. Bueno, Argentina, tenemos varias de eso, le llaman unicornios, ¿no? Una que es Mercado Libre, que es la empresa, es absurdo, porque ya, antes la empresa más grande de Argentina era YPF o Techint. Bueno, la empresa más grande de Argentina, la que vende más, básicamente es Mercado Libre, que no fabrica nada. ¿Entienden? No fabrica nada. Usa las nuevas tecnologías, recurre a medios de transporte ajenos a la empresa, y presta estas empresas prestan el servicio de cercar a los productores y los consumidores, y digamos sus tasas de ganancia son impresionantes. Bueno, pero interesante el cambio que ocurrió, y esto hubiera sido imposible sin las nuevas tecnologías. Entonces, las actividades industriales más modernas están básicamente todavía en China, en los países del sudeste asiático, y también en algunas empresas maquiladoras en varios países, sobre todo en América Central y en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Bueno, entonces está surgiendo una nueva división internacional del trabajo. Y habíamos dicho que en todos los países del mundo, y también Argentina, aumentan los empleos en el sector servicios. La industria, digamos, se redujo sensiblemente ya desde la crisis de los 70 y del golpe militar del 76, la industria viene en picada, básicamente. ¿Y dónde hay más gente? En la administración pública, bueno, es el único lugar donde se crearon empleos en Argentina en los últimos 30 años, básicamente, es el único lugar. Y hay en la actualidad 3.200.000 de empleados públicos en Argentina. Es el único sector que no cayó y que incluso creció en momentos de pandemia. Bueno, en la educación, millones de personas. Salud, en el comercio, el sindicato de comercio es el que tiene más afiliados. Antes era la UOM, ¿no? Digamos, las empresas de bancarias y financieras. Y ahí, digamos, se redujo, digamos, lo que estamos estudiando a nivel mundial. Porque hubo política, porque los sindicatos digamos, fueron más vigilantes. En las empresas industriales, digamos, sigue habiendo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hay más de control. Pero en el sector servicio hay muchos menos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Y con eso creo que voy a ir terminando.
están aumentando los riesgos psicosociales en el trabajo. Es decir que, digamos, el ser humano no es un cuerpo, es algo más que un cuerpo. Tiene dimensiones psíquicas y mentales que son las más propiamente humanas. Pero nuestra legislación, el trabajo, la legislación de las ART o lo que fuera, solamente toma en cuenta el cuerpo. Miren cualquier convenio colectivo, cualquier estatuto profesional, lo que fuera, la descripción de los puestos de trabajo. Básicamente pareciera que es una actividad física, que el trabajador no piensa, que no tiene emociones, que no sufre. Bueno, básicamente lo que está ocurriendo ahora es que estos riesgos psicosociales están aumentando. En el mundo entero están aumentando. Y hay varios países de América Latina que ya le han dado importancia, digamos, y hay, han adoptado políticas, básicamente como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia, como es el caso de México, con el apoyo de la OIT, y ya hay protocolos con respecto a los riesgos psicosociales, y hay métodos para analizar cuáles son estos riesgos, lo que fuera. Y todo eso lo que está provocando es que hay cada vez más enfermedades de tipo psíquica y mental. Y también en las empresas, básicamente, aparecen algunos signos de, digamos, que provocan estos riesgos psicosociales. Está el tema del acoso. Está el tema del acoso sexual. Está el tema de la violencia física y la violencia verbal. Está el tema también de la adicción al trabajo. Es decir que los empresarios, para que los trabajadores trabajen rápido y también a veces se lleven trabajo a hacer a sus casas o lo que fuera, de alguna manera los incentivan con las primas por rendimiento, las primas por presentismo, las primas por productividad o lo que fuera. Y eso termina que esa persona deja de lado la familia y le da prioridad al trabajo. Y eso, de ahí a la locura, bueno, eso destruye a la familia, básicamente. Bueno, y también está un problema importante que es el suicidio. Es decir, es impresionante la cantidad de investigaciones que han surgido en los últimos años sobre el suicidio vinculado al trabajo. El suicidio vinculado al trabajo. Bueno, digamos, además de algunas experiencias, sobre todo en el caso de Japón, que le llaman karoshi. Es decir, es la muerte súbita en el lugar del trabajo por un trabajo intenso. Y son miles. Y, digamos, no le daban mucha bolilla a los japoneses porque obviamente no convenía. Hasta que hubo una periodista que durante prácticamente un mes había hecho 80 horas de trabajo semanales, trabajando incluso los sábados y domingos, y murió como consecuencia de eso. Y como era una periodista, otros periodistas, bueno, entonces se empezó a estudiar y hacer el control del karoshi en el caso de Japón. Hasta hace muy pocos años de eso no se hablaba. Bueno, entonces, esto es un tema nuevo. Es sobre los temas que estamos investigando en el CONICET hace casi una década. Es un tema, bueno, apasionante y, digamos, tanto en la Universidad de Moreno, en La Plata y en la Universidad del Nordeste, se han constituido equipos de investigación sobre ese tema y justamente mañana, en la mañana, hacemos un seminario en la Universidad del Nordeste para discutir de estas cosas. Bueno, como digamos, para estimularlos a leer, aquí, digamos, el colega que se ocupa de la tecnicatura les va a enviar un folleto donde pueden bajar sin costo una serie de publicaciones sobre este último tema que no tuve tiempo de desarrollar. Y bueno, acá los enigmas, ¿no? Digamos, van a ser necesarios muchos años antes de llegar al nivel del PIB del año 2011 o del año 2015 en Argentina. Y solamente se va a llegar a eso si se logra vacunar a la mayoría de la población mundial. El problema no es de un país, es un problema mundial. Entonces, ¿cómo va a reconfigurarse el capitalismo? Porque algún cambio va a haber.
Es seguro que va a haber algún cambio. Puede ser, se puede salir para arriba o para abajo, ¿no? Se puede salir con un capitalismo más fuerte, porque bueno, la clase obrera va a quedar debilitada después de la pandemia. O puede haber alguna reacción y de alguna manera un cambio, un capitalismo más humano, ¿no? Bueno, ¿cuál será el rol del Estado, de las empresas, de los sindicatos? Pues el tema que van a estudiar los alumnos de la tecnicatura, las relaciones de trabajo. ¿Cómo va a evolucionar el desempleo, la informalidad, el trabajo no registrado y sobre todo el trabajo precario? ¿Van a seguir cayendo los salarios reales y las jubilaciones mínimas? Porque de eso depende la magnitud de la pobreza y de la indigencia que viene creciendo, y la pandemia más aún. Y también ese último tema que mencionaba, cómo se van a controlar las condiciones y medio ambiente de trabajo, y también los riesgos psicosociales en el trabajo, para que el trabajo no enferme, para que sean trabajos saludables. Bueno, son todos interrogantes que les dejo de alguna manera para que se entretengan pensando, y tienen una bibliografía que espero que la disfruten y que la difunden. Muchísimas gracias por su atención y perdón por haberme excedido en el tiempo. No, muchas gracias a usted, Julio. El aplauso está, digamos, aunque es difícil en estas circunstancias, en esta plataforma, pero un aplauso de pie, me parece, para su exposición. Realmente brillante, como siempre. Bueno, nos están siguiendo también por YouTube muchos de nuestros estudiantes y las compañeras y compañeros que inician la carrera desde el lunes. Abrimos, si les parece, bueno, obviamente, por supuesto que el material que nos acercó Julio va a estar disponible para nuestros estudiantes, para docentes y demás. Quien lo quiera nos pueden escribir, si no, también al mail de la Tecnicatura. Y si le parece, Julio, abrimos para 3 o 4 preguntas, si hay algún interrogante de quienes están dentro de la sala, o también, yo no sé, Clarisa, entiendo que se va a poder recoger alguna pregunta desde YouTube. La verdad que... Ya tenemos una pregunta, Néstor, en YouTube. Lo que sí le vamos a pedir a Julio, si puede dejar de compartir la pantalla, así nos vemos un poco mejor, como esta vez ese trabajo engorroso, Julio. Ahí está. Está bien, bueno. Perfecto. Gracias, Julio, brillante. Bueno, y yo que estoy conectada en los dos canales, leí una pregunta que surgió por el chat de YouTube, y bueno, y se la comparto a Julio. Un estudiante pregunta, ¿qué lógica tiene el trabajo precario en el Estado con relación al interés del interés privado? Bueno, es medio confusa la pregunta, pero entiendo que el tema del trabajo precario, digamos, es cierto que es más fuerte en el sector privado, porque es la forma en que los empresarios se ahorran un 30% aproximadamente sobre el monto del salario. Es decir, es lo que significa las contribuciones para la jubilación, para la obra social, para la ART, el seguro de vida colectivo, lo que fuera. De modo que, bueno, pero el sector público, digamos, no se olviden que el sector público funciona dentro de un modo de producción particular. Es decir, el Estado es el Estado de un país capitalista. Está claro. Y en un país capitalista son los empresarios los que tienen más fuerza. Está claro. Entonces, básicamente en el Estado copian las formas de gestión privada que son más rentables. Y bueno, entonces, por eso es que hay tantos trabajadores de planta transitoria y tantos contratados. Y si al Estado le sale más barato, básicamente. Y, digamos, indirectamente también eso debilita a las organizaciones sindicales, porque lo triste es que las organizaciones sindicales en este contexto de crisis tratan de preservar el empleo de sus afiliados y sus salarios, pero no tienen su actitud frente a los que están en negro o lo que fuera, es bastante débil, porque todos los sindicalistas saben si en la empresa hay un trabajador en negro. Lo saben, pero ¿qué van a hacer? Digamos, esa subordinación consentida hace que... Entonces,
básicamente el trabajo precario no es un privilegio de las empresas privadas. Hay también en el sector público. Pero el problema es que el aumentar el empleo o pagarle a todos los trabajadores, digamos, darle la garantía de la estabilidad, eso tiene un impacto a nivel de las cuentas fiscales. Y bueno, digamos, no solamente el banco, no solamente el Fondo Monetario, sino también, digamos, muchos economistas argentinos tratan de reducir el déficit fiscal. Y si aumenta el empleo o si a esos trabajadores lo ponen en blanco, eso implica un costo para el Estado. De modo que estamos en un país capitalista y el Estado funciona en un país capitalista y no lo pone en cuestión. Digamos, básicamente el Estado no pone en cuestión el capitalismo. Se trata de humanizarlo, políticas sociales, lo que fuera, pero bueno, entonces, si no hay un cambio fuerte, es muy difícil dar marcha atrás en eso. Digamos que la pregunta, digamos, a este estudiante que está muy inquieto, les va a dar mucho trabajo a los profesores, este chico seguro le va a hacer preguntas de este tipo, ¿no? Gracias, Julio. No sé si alguno de los presentes también, yo ahí ponía en el chat, escribí medio mal y rápido, si quieren preguntar o por el chat o abrir el micrófono, y también si hay alguna otra pregunta de YouTube para recoger. Tal vez lo dejamos para cuando tenga la posibilidad de dar algún curso para la tecnicatura en el futuro. En el futuro cercano, además, esperemos. Sí. No sé. Bueno, perdone que me pasé. No, por favor. Estoy observando es que la mayor parte de los que participan, estudiantes fueron hace un tiempito, de alguna manera. Vemos que más bien son docentes o investigadores, ¿no? Acá dentro de la sala hay más de, sí, docentes, amigos. Sí. Y en la mayoría de los estudiantes, a quien, bueno, otra vez le damos la bienvenida, nos están siguiendo por YouTube. Así que, de todas formas, Julio, desde ya, lo del seminario y lo que hablamos antes, bueno, ya nos ponemos a coordinarlo. Y para nosotros es un lujo más que nos vamos a dar, en todo caso. ¿Y está algún compañero de una organización sindical que me dijo que iban a invitar a alguien? ¿Se fue? Sí. ¿Se fue? No, tenemos a Martín Lucero, de SADOP, está Pablo Serra, de la UOM. Juan Sarquicián, del gremio de prensa, los tres además docentes de la casa. Ah, muy bien. Tal vez tengan algún comentario, porque bueno, pueden agregar a lo que yo di muchas cosas, ¿no? Ahí te mandé una pregunta, Tato. Ah, bien. Bueno, Juan, que es docente de la casa, de la carrera de comunicación, y va a ser docente. También la tecnicatura y el gremio de prensa, pregunta si usted, Julio, cree que puede haber alguna posibilidad de volver a un estado benefactor. Bueno, digamos, sería un gran deseo que hubiera de alguna manera un cambio en el capitalismo como para que, digamos, se estructurara la economía y la sociedad como lo que podría ser un Estado socialdemócrata, digamos, una especie de coalición de gobierno en el cual empresarios nacionales, de alguna manera, junto con las organizaciones sindicales y partidos de centro, centro-izquierda, hicieran una coalición para, de alguna manera, poner adelante un proyecto diferente del capitalismo neoliberal. Pero eso es difícil, es lo que uno quisiera. Es difícil porque, digamos, eso no es un maná que baja del cielo. Eso hay que construirlo. Y para eso se requiere un Estado que promueva eso, de alguna manera. Digamos, tienen argumentos o lo que fuera, pero, digamos, no hay continuidad. Digamos, por ahí hay un gobierno que trata de hacer un capitalismo más humano, pero eso no basta. Eso no basta. Pero digamos, para volver al estado de bienestar tiene que haber cambios muy importantes, pero lo más problemático es
que el debilitamiento de los sindicatos. Es como si hubieran perdido una guerra, ¿no? Es como si hubieran derrotado. Están a la defensiva. Se defienden y no logran. Se defienden, van perdiendo, se defienden. De modo que, digamos, salvo que hubiera una crisis económica muy fuerte y que pasara algo raro, pero, digamos, por más que lo decíamos, si esos actores que le mencioné no quieren cambiar un poco la dinámica actual y tratar de construir lo que usted llamaba un estado de bienestar, bueno, eso no viene del cielo, eso no viene del cielo, hay que construirlo. Y bueno, y si alguien no lo quiere hacer, difícilmente se haga solo, está claro. Eso me parece que es el drama, ¿no? Es un drama. Y lo más grave es la debilidad del movimiento sindical. Es decir, que están a la defensiva, es como perdieron una guerra, ¿no? Están a la defensiva, no atacan, ¿no? Y más bien Sí, adelante. Perdón, Tato, ahí te mandé una pregunta para Julio. Pero la pueden hacer de viva voz también, ¿no? Claro, hacerla de viva voz, Débora. ¿Cómo te va, Julio? Mira, me interesaba por ahí si había algún material que puedas facilitarnos en relación a la salud integral del trabajador. Bueno, me quedé pensando en eso, que esto último. Sí, de hecho, lo que envió es justamente por lo que vi brevemente, es eso, pero bueno, Julio. Sí, no, bueno, tenemos mucho material sobre eso. Bueno, digamos, yo evolucioné, bueno, digamos, evolucioné y hace 30 años le daba mucho. Bueno, empecé con los temas de higiene y seguridad. Después descubrí el tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo y ahora estoy con los riesgos psicosociales en el trabajo, digamos que involucra la higiene, la seguridad y las condiciones de trabajo, pero es un pasito más adelante. Y hay publicaciones sobre eso que están si ustedes entran en la página web, se cortó, me parece, ¿no? Sí, se cortó el audio. Capaz que se le cayó. Sí. Bueno, va a ser complicado ahora. A ver, ahí. ¿Cómo escribirle, Tato? Sí, tengo el WhatsApp. Pero ahí abrí el micrófono. Sí, Tato, estoy acá, digo, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Cris. No, por ahí si quieren finalizar, una lástima que se haya caído, pero si o mientras se contactan quieren ir cerrando, evalúenlo ustedes, es una conexión, sí. El problema es de conexión de Julio, sí. Sí. Ahí se fue del chat. Bueno. Ahora yo le mando un WhatsApp a él agradeciéndole, me parece que está. Se siente. Estamos. Bueno, gracias a todos y todas. La verdad que yo supongo que lo deben haber disfrutado. A nosotros nos parece un prócer. No sé, Cacho, Pila, si quieren decir algo. No, realmente muy bueno. Yo doy economía internacional y una de las cosas que doy es la bibliografía de Julio, con las distintas transformaciones en el mercado de trabajo, en la historia del capitalismo. Pero uno realmente siempre aprende mucho porque está incorporando muchas cosas nuevas, específicamente muchas cosas que tienen que ver con los tiempos actuales. Así que bueno, bienvenido. Tato, espero que esté bien grabada la charla, así puedo piratearla un poco y transmitirle a mis alumnos también en mis clases estos nuevos conceptos. Y si él puso a disposición alguna bibliografía, te pido que la socialices para el bien de todos. Gracias. Sí, está. Nosotros la vamos a enviar a todas y la vamos a difundir todos. Es un folleto con los links para ingresar sobre todo a sus libros de CIMAD y riesgos psicosociales. Así que eso desde ya. Y bueno, el compromiso que tomó de venir a un seminario, me parece que eso no lo puedo dejar pasar. Cacho, por supuesto. Tenemos que hacer algún lugarcito así, corriendo algunas clases y meter un seminario.
Sí, comprometer a los compañeros y las compañeras de los gremios, los movimientos, porque me parece interesante ahí poder hacer el mix con nuestros estudiantes y las organizaciones del trabajo en el territorio. Sí, buenísimo. Listo, Tato. Un gusto. Gracias. ¿Cachito? Sí, bueno, primero reafirmar lo que creo que todos sentimos y vos decías, Tato, un maestro, que si uno piensa lo que son conferencias magistrales, nuevamente hemos sentido que Julio Nefa hace eso, da conferencias magistrales. Creo que dejó demasiadas cosas interesantes como para pensar. Recuerdo una que puso los enigmas que nos esperan para resolver y creo que allí hay una síntesis ideal para que podamos trabajar a lo largo de toda la implementación de la tecnicatura. Me parece que como lanzamiento de esta nueva tecnicatura no podía haber sido mejor y bueno, celebrar este momento y creo que, como dije, con esos enigmas y con todas las cosas que nos ha dicho, está planteándonos todo un trabajo intenso que tenemos que dar. La verdad que muy contento. Felicitaciones a quienes organizaron esto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Quedamos liberados ya y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, no quiero cortar, pero también los compañeros y las compañeras de la Secretaría de Comunicación tienen otras obligaciones y estamos. Gracias Muy a todas y bueno, todas. muy bueno. Gracias, adiós. Bueno, Gracias, nos saludo estamos grande. viendo. Chao, chao. Chao.